Yo os he contado lo que me pasó el otro día. Estaba en el supermercado, que había ido a comprar unas setitas de temporada para mi salteado de pasta cremosa. Cuando de camino a la caja ya me veía el percal. 3 de 5 cerradas, las otras dos cargaditas. Y habla de una hilera larga como absurda de estas máquinas nuevas para que yo pase los artículos y me cobre. Jodidos supermercados. Si el dinero me lo cojan de la mano y se lo dejo caer al suelo, que no soy su puto padre. No llaman progreso. A ver. Para llamarlo progreso debería ir acompañado de algún avance, y me cuesta ver en la deshumanización de la vida algún tipo de mejora. Para que cambie el costo de las personas por de la máquina, sí. Llamémoslo nosotros progreso unilateral, progreso a medias, progreso selectivo o directamente Welcome to the Jungle. Te los compro. A ver en qué progreso yo pasando por la caja cada cosa. Y menos aún él o la joven que ya no están ahí para hacerlo más rápido que yo, por un dinero con el que pagarse los estudios, o las drogas, o las drogas para estudiar. El único sitio donde meto yo el dinero es las cabinas de teléfono. Y la de Rocío. Mi dulce morena y curvilínea, Rocío. Joder, qué obsesión tuya con Rocío. ¿Qué la hará tan buena? ¿Qué será lo que te callas, cabrón? Que desde que se fue Leticia te has mantenido fiel a su cabina. Y a esas putas 5 ampollas. Si algún día alguien quiere saberlo, que me lo pregunte. Que ya se lo cuento yo. Bueno, como os iba diciendo, me voy hacia la zona de las cajas. Donde había una chica custodiando la zona. Y me invita a pasar por ahí para terminar antes. Aun conservando la calma y la paciencia, la acompañé. Que había par con menos válidos. Y todavía la tengo que escuchar decir: no se preocupe, que si tiene algún problema aquí estoy yo para ayudarla. En ese momento cogí la grapadora, que la tenía aquí, la agarré la corbata, lo puse sobre la cinta y ¡pa, pa, pa! Gritaba la puta moribunda, la agarré del pelo y la dije. Algo que sin duda cambiará su vida para siempre. Y luego, digo, el problema lo tengo aquí contigo y con esa caja vacía, donde vas a ir a lo mismo, dadme los buenos días y hacerlo tú por mí. ¿Y qué más? Y a mí se me coge el dinero de la mano. Y ¡pa! Otro rapazo. Menudo pollo que se montó ahí, colega. Además, la muy gilipollas no hacía más que tirar para intentar soltarse. Y se estaba hinchando poniéndose roja como el SNP en desafío total. No podía ni chillar. Se tira un poco más y máquinas 1, humanos 0. Seguro. Al final me fui de allí sin pagar. Porque ya venían los segurata y me estaban recordando a la burla que debería de estar llevándose mi coche. Oye, me estoy muriendo de hambre, joder. ¿Dónde coño están las pizzas? ¿Verdad, hostia? Habla. Yo cuando llegué, este hombre me puso un arma en la boca. ¡Coño! ¿Acaso querías interrumpirnos para dejar las putas pizzas y irte a tomar por el culo? Es que querías sabernos las frías, ¿eh? ¡Ven! ¿No te has dado cuenta durante todo ese rato que has estado ahí de pie sin hacer nada, que estaba la pasta sobre la mesa? Este idiota, ¿qué va a ver? Si tiene unas ampollas como las de este. Anda, pasa. Y siéntate. Y deja las pizzas sobre la mesa. No lo pongas aún peor. Hay un montón de mierda. ¿Sabes lo que va mejor aparte de las salpicaduras de sangre en los ojos? Esperarme para comerme una puta pizza fría. ¿Tú crees que aún estarán calientes? No dudo. ¿Cuál es tu nombre? Pablo, señor. Me llamo Pablo. Pues ahora te vas a llamar como estén frías, vamos a ponernos góticos con tus orificios. ¿Te gusta tu nuevo nombre? Vamos a ver si es así. Joder, me encantan estas putas pizzas. Pues ahí tienes el dinero, cógelo. Tío, no deberías tocar un arma que no es tuya. Entonces, ¿podría meterme el dinero en el bolsillo? ¡No! ¡Dinero se coge de la mano, puto retrasado! Pues ahí tienes el dinero, cógelo. Tío, no deberías tocar un arma que no es tuya.
¡Maldita puta moribunda! ¿Cómo chillaba? Joder, esa obsesión tuya por las drogas. Enrique, sí, digas. No me miréis así, joder. Menudo pollo. Y te cogí y te reventó. ¡No! ¡No! I got the jam.